Buenas, agente. Bueno, hoy vamos a cazar a la señorita Barbarella Alcázar con 5 estrellas, ¿vale? Que la verdad merece la pena cazar a los fugitivos legendarios con estas 5 estrellas, porque ahora vais a ver. Bueno, aparte de conseguir la hebilla de oro, esta de 5 estrellas, nos van a dar muchísimo nivel, señores. Vais a ganar muchísimo nivel de rol, ¿vale? Y nivel normal. Y bueno, para hacer esta misión, yo no tenía el carro de caza recompensas, por lo cual me está ayudando un suscriptor, se llama Orlando. Así que le doy las gracias y le mando un saludo a Orlando, que gracias a él pues he podido completar esta misión y he podido recibir esta hebilla de oro y tanta experiencia de nivel, ¿vale? Así que bueno, como ya sabéis, hace poco hice un vídeo en el cual yo cazaba a la Barbarella yo solo, pero era de una estrella, por lo cual eso es muy fácil. Y ahí nos van a dar una hebilla de oro que es entregar a un fugitivo legendario, ¿vale? Así que bueno, Barbarella Alcázar es el primer fugitivo legendario que nos ha puesto Rockstar, que ha venido esta semana, pero ya mañana van a meter otro fugitivo legendario. Y cada semana van a ir metiendo un fugitivo legendario distinto. Así que bueno, como digo, le tengo que dar las gracias a Orlando, porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido cazar a la Barbarella Alcázar con 5 estrellas. Así que bueno, gracias a él y a su carro, pues hemos podido hacer esta misión y la de 4 estrellas también. La 4 estrellas y 5 estrellas la hemos hecho gracias a Orlando, que tiene el carro y la ha podido terminar. Si no, pues tendría que haber subido el nivel de rol hasta tener yo un carro y poder hacer lo de los fugitivos de 5 estrellas. Pero bueno, a lo que vamos, señores. Merece la pena hacer estas misiones de 5 estrellas. Si no tenéis un carro, pues buscar un amigo que tenga el carro o juntaros 3 amigos para llevaros cada uno a un objetivo, porque como ya sabéis, ya hice un vídeo también atrás sobre esto, la de 4 estrellas y la de 5 estrellas no sale Barbarella nada más, salen 3 objetivos, entonces tenéis que llevaros a 3 objetivos. Así que, pues lo dicho, merece bastante la pena, os van a dar muchísimo nivel, también os dan muchísimo nivel de rol, así que si cazáis los fugitivos legendarios, pues cazarlos una y otra vez, repetirlo hasta 5 veces hasta que os salga la misión con 5 estrellas. Y bueno, y aquí estáis viendo que yo al entregarla atravieso aquí las rejas como si fuera un fantasma, no sé. Y ahora es cuando me sale la cinemática, o sea, es que fue una cosa muy rara. No sé qué pasó, que llegué con el carro. Bueno, 1072 de XP de cazarrecompensas, 85,80 dólares. Y bueno, y ahora termina esta cinemática, salimos a la sesión, y aquí ahora me dan los 85 dólares, 24 pepitas de oro, 1358 de XP y 1697 de caza recompensas, más lo que me han dado antes. O sea, he subido un nivel entero de caza recompensas, aparte, como ya os digo, el nivel de normal y la villa está de oro que nos han dado, ¿vale? Así es que, señores, lo dicho, merece la pena hacer estas misiones 5 estrellas, os dan muchísimo nivel. Y bueno, pues ya está, aquí tenemos la hebilla de oro de 5 estrellas por cazar, por entregar un fugitivo legendario de 5 estrellas. Así que como os digo, repetir las misiones estas, no os paséis, que no pase lo que a mí al principio, que solo hice una vez. Hacer las 5 estrellas que merece la pena, os da mucho nivel. Un saludo a Orlando, a todos mis suscriptores, todos los que estáis viendo este vídeo y hasta pronto.